por el gol. Importante este primer punto de visita en el campeonato que les da confianza para lo que viene. ¿Cómo valoras el empate? Bueno, gracias por las felicitaciones primero. Y sí, nosotros afrontamos este partido contra Tauro sabiendo que lo más importante en este partido era comenzar a sumar en el torneo. Y bueno, gracias a Dios lo logramos. Teníamos la victoria, pero sin embargo, bueno, nos cayó un gol al final. Pero bueno, yo creo que sacamos muchas cosas positivas de este partido. Y bueno, tenemos que seguir en esta línea y ya queda comenzar a sumar de tres para los próximos partidos. Claro. Ustedes hablaban en el grupo, también el profesor, obviamente los primeros resultados no eran los resultados que quizás esperaban, sabiendo que obviamente están en un equipo nuevo aquí en la categoría. ¿Qué se habló en la semana y cómo se motivaron para poder salir adelante en este juego? Sí, bueno, las primeras semanas, bueno, los primeros partidos fueron complicados. No estábamos acostumbrados a estas instancias o a estos niveles de exigencia. Y bueno, sirvieron de adaptación. Bueno, en la semana hablamos sobre el carácter que tenemos que tener dentro del campo para poder comenzar a jugar. Ser nosotros los que imponemos el juego y no el rival. Entonces yo creo que fue importante que esas cosas se hablaran en la semana. Y bueno, gracias a Dios se vieron los frutos en este fin de semana, en este partido. Y bueno, pudimos sacar un punto que es bastante importante contra un gran rival. Finalmente, José Emilio, esta semana se anunciaba ese nuevo capítulo que vas a tener ahora a partir de agosto, ¿no? La universidad en Estados Unidos. Coméntame un poco de cómo se dio esa oportunidad y cómo te sientes al respecto. Bueno, la verdad es que evidentemente muy feliz, es una etapa nueva en mi vida y bueno, es una oportunidad que se me da, que quiero aprovechar y bueno, también es una recompensa más que nada por el esfuerzo también, la importancia que es la educación, llevarlo con el deporte, el deporte, llevarlo con la educación, primero la educación. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, ahí está la clave de bueno, sumándole esfuerzo también. Entonces, bueno, muy feliz de poder tener este nuevo reto y una nueva etapa en mi vida.